Primero, recibimos con mucho agrado lo que fue la decisión del Comité de Emergencia Provincial de poder flexibilizar que Santiago del Estero pase a la quinta etapa de lo que es esta fase de cuarentena, lo cual, como vos decías, ha sido una etapa muy importante porque ha permitido que dentro de los departamentos, como establece el decreto nacional, haya una libre circulación de personas. Esto significa en el horario, en la franja horaria, entre las 8 y las 24 horas. Esto significa que la gente, para poder salir de sus casas, para poder hacer sus trámites, hacer sus compras, ya no necesita contar con el permiso de la aplicación circulando dentro de cada departamento. Obviamente esto ha significado que haya mucha gente, o más de lo habitual, en lo que significa en la zona del microcentro, en la zona bancaria. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que todo este tiempo que le ha permitido al ciudadano bandeño, a la ciudadana bandeña, ha sido tomar concientizarse de la situación que vivimos, saber cuál es la realidad epidemiológica de esta enfermedad y, sobre todo, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar, que es el distanciamiento social de distancia de 2 metros entre persona a persona y el uso irrestricto de lo que tiene que ver con el barbijo, el tapaboca, que hay que usarlo, y después que cada actividad, los comercios, la gastronomía y demás actividades que se han empezado a flexibilizar cumplan con los protocolos de salubridad establecidos por la municipalidad. Intendente, desde el municipio, digo, y lo que le compete justamente al municipio, ¿se está haciendo controles, digo, teniendo en cuenta que ya todos los negocios están abiertos? Usted hablaba de bares, confiterías, bueno, hay habilitaciones. ¿Cómo se está controlando todo eso, el tránsito también? Bien, trabajando muy bien como lo venimos haciendo desde el primer día. Nosotros en la ciudad de La Banda contamos con un sistema de seguridad municipal, que es el ciudadano que sale a alerta banda, que a través de las 600 cámaras nos permiten monitorear la ciudad y poder ver en qué situación puede haber alguna anomalía o alguna situación complicada en cuanto a que signifique una violación de las medidas de seguridad. Después, por supuesto, desde ahí el trabajo coordinado con la Dirección de Tránsito, que viene trabajando muy bien en los puestos, en los ingresos, en cada ingreso que tiene la ciudad. Estamos controlando a las personas que ingresan a la ciudad, la toma de temperatura. Después, dentro del trabajo, lo que tiene que ver con el microcentro, ya no solamente alerta banda tránsito, sino también la Secretaría de Ordenamiento Urbano, con calidad de vida y bromatología, estamos permanentemente controlando los comercios, controlando el Mercado Unión. Principalmente estamos en una tarea preventiva y de información. Creo que en este tiempo hemos adquirido muchas o hemos tomado muchos hábitos que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud y que obviamente lleva a capacitar y concientizar a la gente. Estamos mucho con eso, hablando con los comerciantes, hablando con los gastronómicos, decirles cuáles son las medidas preventivas que tienen que tomar para cuidarse ellos, cuidar a sus clientes, bueno, y en definitiva cuidar a toda la población.